sabe tan bueno, ¿cierto? Oiga, rico, delicioso. Y de la tierrita. Si no estoy mal, es de Viboral. De claro. Verdad que sí. Es de la tierrita. Rico está. Pertenecer al gremio cafetero, esto para nosotros es muy importante. Y la cooperativa de caficultores es otra parte muy esencial del gremio de federación, ya que en este es donde nosotros pues tenemos esa garantía de compra que es lo primordial de toda cooperativa. Entonces esta es una cooperativa que es nada más de todos nosotros, no es como una empresa, como digo, particular. Yo. Es un particular que va por del beneficio de una persona. Exacto. Es para todos, es para el beneficio de todos. Pero bueno, de todas maneras, el café está muy delicioso. Es muy rico. El gremio es una gran familia, todos nos une el café, nos une el mismo producto. Y no solamente como cafeteros, sino, por ejemplo, los extensionistas, ellos para nosotros es familia. Los directores ejecutivos, todos tienen que ver con el café. Entonces, sí, somos una gran familia. Nosotros todos somos una familia muy numerosa, somos una familia de 560.000 personas, 560.000 familias en sí. Cafeteras. Colombianas. Entonces esa asociación es lo que nos ha mantenido unidos y vivos a pesar de las crisis, a pesar de las crisis en precios y en contratiempos y en plagas y todo. Ese amor, ese arraigo por lo que nos dejaron nuestros antepasados. Esto más que un negocio familiar, es una costumbre. Nosotros como caficultores, un café que ha sido, mejor dicho, la insignia del país, tenemos que seguir adelante, seguir trabajando por un café especial y siempre estar unidos. Oíste, Manuel, vamos, porque no vamos a revisar las trampas, a ver cómo van con esto de la broca. Vamos. Llamemos a Flora. Flora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy rico por ti. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Ave María, pues como me dicen acá, claro que sí, señoras y señores, la estamos pasando bueno, ¿sí o no? Ave María, de eso se trata mi Manizales del alma. Buenas tardes, señor. Tengo una pregunta. ¿Usted sabe qué es el Turumbis Tumbis? ¿Qué? Si usted me puede explicar. ¿Qué es el Turumbis Tumbis? Uy, no, venga, hermano, yo sí le voy a pedir un favor mío. Usted como, este man parece como gringo, definitivamente. Los gringos, oiga, se delatan. Hágame el favor y me habla más despacio, que es que no le entiendo nada. Por favor, si usted me puede explicar, ¿qué es el Turumbis Tumbis? ¡Ah, el Turumbis Tumbis! Eso mismo, por favor, explicar. Papito, yo se lo explico, mijo, pero ¿usted tiene plata? Pesos colombianos. Money. Yeah. ¿Tiene? Listo. Exactamente. Claro que no me los entregue a mí, no, señor, porque si no nos tiramos. Es que el Turumbis Tumbis es un game, un play. Game, yeah. No, ¿cómo así? Game. Ya, sí, bueno. Entonces, ¿y cómo sí se juega? Muy sencillo, vea. Usted va a empezar, no me los pase a mí, quédese usted con ellos. Primero, haga como un abanico. Exacto. Usted tiene ahí el abanico y con ese abanico usted los va a empezar a contar de manera ascendente. Entonces usted empieza, yo estoy atento. Uno, dos, tres. Y yo le digo Tumbis y yo gano. ¡Ave María Jesús! Así prácticamente, vea. ¿Usted qué está haciendo ahí, hombre, con este pobre gringo? ¿Cómo así, comadre? Venga, no, ¿usted qué le están haciendo, papito? No, yo estaba acá haciendo negocios, mentira. No, yo acá estaba explicándole al compañero gringo lo que es el Turumbis Tumbis, que es un juego que yo en la infancia practicaba mucho. ¿Cómo se le ocurre? Vea, devuélvale esa plata a ese pobre gringo. Oiga, tiene gringo, muchos billetes repetidos, hermano. Eso no es ningún Turumbis Tumbis. ¿Cómo que no? No, primero, el Turumbis Tumbis, ese es el surrumbo que le hace uno ahí al
pasillo en el tipe. Yo no distungue, eso, turrungistungues. No, vaya, señor. Ah, vaya. Vea, no, no, vaya, tranquilo, vaya. Turrungistungues. Sí. Vaya, turrungistungues, vaya. Tranquilo. Goodbye. 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 Ay, bueno, como sea, chao. Oiga, casi tranquilo. Lo turrungistungues, hombre. No, no, no. Qué no, no, pesar, hombre, usted cómo se le ocurre hablarle eso a la gente. No, yo solo estaba jugando. Turrungistungues es uno de los pasillos más populares que interpreta ¿quién? Pues el grupo Bandola de Sevilla. Un grupo muy hermoso que a todos nos va a encantar. Un aplauso para ellos porque el grupo Bandola. Del Valle del Cauca, que también forma de parte del PCC, Paisaje Cultural Cafetero. Y después, oiga pues, con ellos mismos va a haber el coroteo, ¿cierto? Que vea el coroteo ahí en el Jipao. ¡Ave María! El coroteo. ¿Y quiénes vamos a tener? Vamos a tener las danzas Fundanza y Danzar de Armenia. Que qué berracos para mover lo bueno. Entonces, señoras y señores, con ustedes el turumbistumbis y el coroteo. ¡Y papá, que siga la fiesta entonces! ¡Que siga la fiesta! Paz es tener la vida desbordada sobre el amor, la lumbre y la belleza. Fernando Mejía, y que siga el turumbistumbis. ¡Turumbistumbis! Óigalo pues, óigalo. El ritmo de esta canción lo aprendí cuando mi abuelo, para alegrarnos el rato, rasgaba un tigre contento y nos decía lo fácil que sonaba para bailar. Con el tigre hay que decir turumbistumbis no más. Con el tigre hay que decir turumbistumbis no más. Turumbistumbis pa' acá, turumbistumbis pa' allá. Lo decimos otra vez para poderlo gozar. Turumbistumbis pa' acá, turumbistumbis pa' allá. Lo decimos otra vez para poderla pasar. ¡Vamos para Sevilla, ole! ¡Vamos para el Valle del Cauca! Cuando en la tierra se escucha un tiple surrumpiadito, niños, muchachos y viejos, bailamos con este ritmo. Siento que me hace reír, siento que me hace gozar. Siento que me llena el cuerpo por delante y por detrás. Siento que me llena el cuerpo por delante y por detrás. Turumbistumbis de a uno, lo bailamos otra vez. Turumbistumbis de a dos, turumbistumbis de a tres. Turumbistumbis de a uno, lo bailamos otra vez. Turumbistumbis de a dos, turumbistumbis de a tres. Seguiremos aleteando con este ritmo sencillo. Estamos turumbisteando con el ritmo del pasillo. Siento que me hace reír, siento que me hace gozar. Siento que me llena el cuerpo por delante y por detrás. Siento que me llena el cuerpo por delante y por detrás. Turumbistumbis en do, turumbistumbis en la. Gozando hay que repetir, turumbistumbis no más. Turumbistumbis en do, turumbistumbis en la. Gozando hay que repetir, turumbistumbis no más. Turumbistumbis, 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 turumbistumbis. Vamos a sacar las manos de la ruana. Vamos a hacer palmas. Todos, todos. Vamos, vamos. Preparen las palmas de la Plaza de Bolívar. 20 de julio. Concierto Nacional. Arriba las manos. Turumbistumbis con palmas. Se ve lindo, se ve lindo. Ahora este,
siga, saque las manos. Turumbis, tumbis, aleteao, aleteao. Turumbis, tumbis, aleteao. Mueva las alas, como el cóndor. Muévalas, muévalas. Turumbis, tumbis, cabeceao. Mueva la cabeza, como en aguadas, eso, eso. Cabeceao, turumbis, tumbis, cabeceao. Mueva la cabecita. Cabeceao, cabeceao. Este es lindo, Colombia necesita más abrazos. Nos vamos a abrazar, turumbis, tumbis, abrazados, abrazados, eso, abrazados, abrácense, abrazados, qué rico, abrazados, qué rico. Ahora cantamos, ¿no? Ahora vamos a cantarlo, turumbis, tumbis, allí donde estamos, ¿listos? Y se fue. Ahí. Que se oiga la plaza. Turumbis, tumbis, 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 turumbis, 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 ¡oiga, qué belleza! ¡Qué belleza! Sí, vamos preparándonos para la próxima. Un jipao de cosas que son el símbolo de la cultura cafetera, que nos invita a ir a Sevilla, al Festival Bandola ahora en agosto, por ejemplo, y a toda esta zona que promueve la cultura. ¡Qué belleza! ¡Que viva la cultura cafetera! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, ¿y qué le cabe a un jipao? ¿Qué le cabe a un jipao? Digan, digan, tres digan. Tres armarios, una mesa, un chifonier, cuatro camas, dos nocheros. La máquina, el colchón, de coser. Eso, la virgen, la vasinilla. Los testeros. Los muebles. Y el coro dice, eso, eso. Eso no va a ver, todo el coro. Toda eso, la plaza. Eso, eso, eso no va a caber. Muy bien. Ese es el coro, perfecto. Nos fuimos. Vamos para Neira, vamos para Neira, Villa María, Neira. Oigan, oigan. Si usted se va a corotear, váyase para la plaza, se consigue un buen jipeto y empaca toda la casa. Si usted se va a corotear, váyase para la plaza, se consigue un buen jipeto y empaca toda la casa. Se contrata care perro que tiene un 54, o contrata el pichirilo que maneja care gato. Se contrata care perro que tiene un 54, o contrata el pichirilo que maneja care gato. ¡Uy! O contrata coche. Sí, o va a contratar el chipeto. Usted se va a corotear, amarre muy bien las cosas, pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la losa. Si usted se va a corotear, amarre muy bien las cosas, pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la losa. Acomode los corotos por encima y por los lados, y le muestre a todo el pueblo cómo se hace un buen jipao. Acomode los corotos por encima y por los lados, y le muestre a todo el pueblo cómo se hace un buen jipao. ¡Claro! ¡Eso! Eso no va a caber, eso no va a caber. No son sino tres armarios, una mesa, un chifonier, cuatro camas, dos nocheros y una singer para coser. La máquina de moler, las matas y la nevera, los trastos de la cocina y un fogón, eso candela. La máquina de moler, las matas y la nevera,
los trastos de la cocina y un fogón en su candela. ¡Coro! ¡Eso! ¡Coro! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Eso! Muy bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! Dos baúles, un espejo, una sala y el neceser, las sábanas, las cobijas, las cortinas y el dije. El dije. El corazón de Jesús, la Virgen, la vasinilla, los testeros y las tablas, y un indio para la natilla. El corazón de Jesús, la Virgen, la vasinilla, los testeros y las tablas, y un indio para la natilla. ¡Claro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Cabe los porque cabe! Los patos y las gallinas, el gato va en un costal, el perro bien amarrado que no se vaya a volar. Un radio y una radiola, la china para soplar, las cajas con las mechitas y un tiple para surrumbear. Un radio y una radiola, la china para soplar, las cajas con las mechitas y un tiple para surrumbear. ¡Claro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso no va a caber! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Pura cultura cabecera! ¡Póngale cuidado a la otra! ¡Póngale cuidado para que no le pase! Si usted se va a corotear, como dice la canción, oiga el último consejo, ponga toda su atención. Si usted se va a corotear, como dice la canción, oiga el último consejo, ponga toda su atención. Hágalo de nochecita porque hay mucho mirón, pa' que no le vean los rotos ni las manchas del colchón. Hágalo de nochecita porque hay mucho mirón, pa' que no le vean los rotos ni las manchas del colchón. ¡Colchón! ¡Uy! ¡Ea María! Oiga, espía pues a esos montañeros con un aplauso bien berraco. Ahí van con todo el coroteo, comadre, vea. Ay, cuidado, ay. Oiga, ese colchón no tendrá algún rotico ese colchón. Miremos, a ver, hagamos cuidado de mirones, con ese hagamos coroteo, de mirones. Jesús, vea. A ver, María, vea, el cuadro del Sagrado Corazón, la olla del Sancocho, la de barrer, la guitarra, la cama, la virgen, el tiesterito. Oiga, ¿qué hubo, mijo? Todos, uy, se nos está. Hasta luego, pues, compadre. Trasteo sin daño, no es trasteo, mijo. Bien, pues, muy siga, bien, papito. Estos compadres. Oiga, vea, un aplauso, bueno, pues, para montañeros. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien o no? Ave María, definitivamente esto si se mejora, se daña, comadre. Yo sí estoy más contento que marrano estrenando lazo en este concierto donde le hacemos homenaje al paisaje cultural cafetero. Porque los artistas le decimos sí a la paz, porque la paz es la victoria, comadre. Vea, ahí se van pues, Fundanza y Y el grupo Bandola. Ah, por eso, pero claro también está Fundanza y Danzar. ¡Que viva Colombia! ¡Claro que sí! Oiga, comadre, venga. Oiga, ¿esa qué le pasó? Oiga, comadre, ¿y ese par de qué se estaban? ¿Será que se estaban burlando de mi sombrero o qué? Yo esa no sé, aguada. Pero esa de pelito negro era una muchacha como de muchas risas locas, ¿cierto? Ave María, claro que sí, comadre. Y hablando de eso, muchacha de risa loca, es el bambuco que a continuación todos podremos disfrutar. Porque vea, el grupo Terceto Vocal de Boyacá es quien en esta tarde nos lo va a interpretar aquí en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales. Ah, entonces, mijitos, mijitas, con todos ustedes, una muchacha de risa loca persiguiendo al diablo para decirle, hágame un tiple maestro. Ah, pero espera y verá, porque es que tenemos más cosas, el costal viene cargado y por eso me va a permitir sacar acá la libretica. Pille pues, después de escuchar Muchacha de Risa Loca, tendremos el grupo tradicional Cuero y Metal, aquí que Curramba, de acá, del departamento de Caldas, del municipio de Villamaría, va a estar interpretándonos y divirtiéndonos a todos nosotros, acompañando al grupo de danzas de la Universidad de la UTP. ¿UTP y eso qué es? Universidad Tecnológica de Pereira. Ah, y entonces... Sí, señora. ¿Y qué van a interpretar y ellos qué van a bailar? Ellos nos van a tener con una fiesta muy tremenda que vea.
la invitación es a que todo Manizales se pare y baile con nosotros, porque esta canción se llama El Diablo, insignia del Carnaval de Río Sucio. Ave María, por eso, y entonces la muchacha de risa loca, como que persiguiendo al diablo, para decirle... Y después seguimos entonces con ese que usted dice, mi querida comadre, hágame un tiple. Hágame un tiple, entonces hágale pues... Suéltela pues, curramba, papá. Sonémoslo entonces y que la fiesta siga primero por allá con terceto de Boyacá. Vamos a empezar entonces y que la fiesta siga. Son los de allá. Camine a ver pues, compadre. Yo quiero... Vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Me han herido, tus labios me tienen preso, y si por la miel de un beso yo he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso yo he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Thank you.
es a los que llevo como un tesoro en secreto. Todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. De cuando ella era muchacha y yo apenas somos suelo, por miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos hijos era tan difícil serlo. Allá de recién armadura y macho de pelo en pecho. Manizales. Y la peinilla sí servía como sangrero, de lo contrario quedaba igual que el bobo del pueblo. Y para enseñarlo a ser hombre lo echaban para los infiernos. Cuando ella era muchacha y yo apenas somos suelo, por miedo de dar el paso porque no era hombre completo, ya que en esos tiempos idos era tan difícil serlo. Hay hombre recién madura y macho de pelo en pecho. Hágame un triple maestro que cante bambú viejos. Nos encontramos en la finca La Cabaña, Vereda El Salado, municipio de Caicedonia. Nosotros la esperanza es que el café pues sea sostenible, porque la verdad es que ahora los climas son los que nos han dado duro. El agua era diferente porque, por ejemplo, se expulpaba con agua, el café se lavaba con más agua porque ya como había que dejarlo fermentar. Cambia ahora ya con el... Antes del proyecto pues hemos aprendido mucho de todos los monitores que han enseñado y ya nos enseñaron a economizar agua. Viene Alejandro, viene Lisset a darnos la charla y con ellos uno aprende muchas cosas. El programa Manos al Agua es producto de una asociación público-privada donde trabajamos por la caficultura sostenible y el desarrollo rural. Llevamos herramientas a las comunidades cafeteras de 5 departamentos y 25 microcuencas para hacer que la caficultura sea sostenible climáticamente y también que sea una caficultura rentable. Si cuidamos el agua, podemos mejorar los cambios climáticos, porque si no contaminamos, vamos a tener agua limpia para el consumo, no solo de nosotros, sino de toda la comunidad y de los demás abajo. Pero si nosotros tratamos de tener en cuenta todo lo que nos enseña, pues seguro que va a ser un beneficio muy bueno. Y bien abundantes ideas. Oiga, es que esta belleza del PCC, el paisaje cultural cafetero, sí es muy una cosa muy machera, ¿sí o no? Mejor usted no lo pudo haber dicho, mi querida comadre. ¡Qué orgullo decir yo soy cafetero! Y hoy decimos los artistas, le decimos sí, sí a la paz. A la paz. Y por eso estamos en esta tarde, en este concierto del 20 de julio de 2016, celebrando la independencia y celebrando el paisaje cultural cafetero. ¿Con qué seguimos, pues, Jesús? Comadre, la fiesta sigue porque a continuación viene la banda municipal de la ciudad de Manizales en la batuta del maestro Carlos Humberto Marín. Nos estará interpretando una belleza
de pasillo que se llama El Cafetero. Ave María, entonces... Pero eso no es todo, comadre, porque después viene...